¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? Se hizo la luz como en el teatro. Bueno, aquí estamos en nuestro tercer encuentro. ¿Alguien viene por primera vez hoy? Ah, genial, buenísimo. Muy bien. Bueno, y decíamos que nos íbamos a empezar a meter de lleno en nuestros tiempos, en el siglo XXI, en empezar a pensar las pedagogías del siglo XXI, las reflexiones pedagógicas en el siglo XXI y cómo se inscriben hoy las pedagogías que se llaman pedagogías Montessori. Cómo se inscriben en esos discursos contemporáneos sobre la pedagogía, esa no. No, después, todavía no. No. ¿Cómo se inscriben las pedagogías llamadas pedagogías Montessori en esos discursos contemporáneos sobre la escuela, los chicos, los docentes, etcétera? Decíamos la clase pasada que caracterizábamos a María Montessori y a los aportes de María Montessori los caracterizábamos en un tiempo, en una época, en ciertas discusiones de ese tiempo y de esa época. Y decíamos que era una humanista, la caracterizamos como una humanista preocupada por la eficiencia en la educación de los niños de la primera infancia, podemos llamarlo así. Para poder pensar entonces las pedagogías alternativas y la pedagogía de Montessori en el siglo XXI, primero vamos a tener que caracterizar brevemente los tiempos que corren. Por un lado, si hay una característica, si hay algo que caracteriza a la infancia en general, en todos los tiempos, es que necesitan de otros para que los cuiden y los protejan. En eso podemos estar todos de acuerdo. En todos los tiempos, las infancias necesitan de otros, en este caso de los adultos, para que los cuiden y los protejan, los inscriban en el mundo, los inviten al mundo. Podemos pensar, y en esto creo que si todos son docentes han leído y han reflexionado bastante, que las infancias en nuestro país, la infancia en nuestro país no se presenta de manera homogénea, sino que podemos pensar en las infancias y en esa heterogeneidad y en esa diversidad de las infancias, también podemos encontrar la cara de la injusticia en nuestro país. En nuestro país y en nuestro contexto, en nuestros contextos latinoamericanos, la diversidad no siempre se presenta como un valor, como algo novedoso, interesante, sino que también, a pesar de que se puede presentar así, también en esa diversidad uno puede encontrar la cara de la injusticia, de las desigualdades, cómo se dan. Encontramos niños que hoy trabajan, niños que no tienen vestimenta, que tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Y esta es una característica importante de las infancias de nuestro tiempo y de nuestros lugares. Si tenemos que caracterizar al neoliberalismo, casi como una pancarta de izquierda, podríamos decir que el neoliberalismo mercantiliza todas las esferas de la vida social. Y la educación, obviamente, no está exenta de esa mercantilización. Los discursos publicitarios, la cultura consumista, ingresan a nuestras escuelas y nos dejan a veces un tanto alterados. El neoliberalismo intenta convertir al sistema escolar en un mercado. Define e impone un modelo de sociedad que, entre otras cosas, posiciona la educación como un bien de consumo más.
Asistimos a constantes apelaciones en defensa de las libertades individuales, la autonomía y el antipolitismo. Todas estas alertan de la necesidad de contar con un Estado que actúe con neutralidad. Dice, vamos a la filmina 2, se me fue el operador, a la filmina 2. Hay una cita que no es mía, que es de un sociólogo español. La 2. Sí, espero. Mientras se las leo. Y después la ven ustedes. Es un sociólogo español que trabaja bastante sobre estos tiempos y la cultura consumista y los niños en medio de una cultura consumista. Y dice, la privatización y mercantilización, la 2, eso. La privatización y mercantilización de las escuelas han conducido a unos nuevos enfoques consumistas de la enseñanza y el aprendizaje. Valores fundamentales del cuidado parental y de la pertenencia se expresan cada vez más mediante la adquisición y el uso de bienes y servicios comerciales. Y el consumo ha desempeñado un papel cada vez más importante en la forma utilizada por los niños para establecer sus relaciones de grupo de iguales. Una escuela y un Estado que actúa con neutralidad ante este escenario. Una escuela y un Estado que actúa con neutralidad ante esas caras de las infancias que nosotros recibimos en las escuelas, que son, en la mayoría de los casos, caras que muestran algo de las desigualdades y de la injusticia. Nosotros estuvimos viendo en la primera clase distintos pedagogos que podíamos agrupar en el movimiento o los movimientos de las pedagogías alternativas o progresistas. Y el tema de hoy es pensar un poco la educación como acción política, las infancias y los derechos, la libertad y el principio enfático de la igualdad. Para eso vamos a hacer breve, un repaso muy puntual de aquellas cosas que vimos que los pedagogos, llamados pedagogos progresistas, nos fueron dejando. Que dijimos que iban a servir como de analizadores para pensar hoy las pedagogías de hoy. Esos componentes, esos analizadores, son premisas filosófico-políticas, ¿sí? Son premisas que nos fueron dejando distintos pensadores, distintos pedagogos, para poder pensar dónde tiene que posicionarse, dónde tiene que estar parada, cuáles son esas premisas que tiene que llevar adelante una pedagogía que se diga pedagogía progresista. Y vimos que una pedagogía que se llame progresista nunca puede plantearse, esto sí les pido si quieren que vayan como registrando algo, alguna idea de esto, porque después la vamos a cruzar con lo que estuvieron viendo ustedes y lo que estuve viendo yo en la web y en otros lugares de cómo se presentan cómo se presenta hoy la pedagogía de Montessori. Entonces decía que una pedagogía que se asuma como pedagogía progresista nunca puede plantearse como una copia o una imitación de modelos pensados en otros contextos o para otros tiempos o discutiendo con otras ideas. Una pedagogía que se llame progresista tiene que pensarse hoy y tiene que pensar con qué discurso dominante y hegemónico está discutiendo. Respecto de la educación de la infancia,
una pedagogía progresista asume que la educación puede desarrollar virtudes y saberes, pero si esas virtudes y esos saberes no son para todos, porque no hay acceso a esas virtudes y a esos saberes, al desarrollo de esas virtudes y a esos saberes para todos, si no es para todos, si no es público, esas virtudes y esos saberes no son sociales, sino individuales y privativos. Estoy trayendo todo lo que vimos la primera clase, ¿sí? Pero resumiendo. Digo, porque no voy a decir qué pedagogo dijo cada cosa, porque eso ya lo vimos. Pero traigo todo junto. Toda pedagogía progresista asume la igualdad de las inteligencias de los sujetos, sin importar clase social, origen, cultura, género, etc. Para las pedagogías progresistas, el maestro no es un aplicador de métodos. No aplica planes, guías que pensaron otros, no tiene un método a seguir al pie de la letra, sino que es un profesional que analiza, planifica situaciones de enseñanza de acuerdo a situaciones concretas, de su práctica concreta. Es un profesional reflexivo, dijimos. Que piensa su práctica concreta con los grupos que tiene, con la realidad donde trabaja, con la realidad de las familias, y va ajustando sus intervenciones didácticas a partir de la reflexión casi casi día a día. Es quien sabe enseñar a aprender. Y además se constituye como miembro de un colectivo. Para una pedagogía progresista, nunca una pedagogía progresista diría cada maestro con su librito. Nunca una pedagogía progresista diría, de las puertas para adentro, es mi problema, es el problema del maestro. Nunca diría eso una pedagogía progresista, porque asume que un docente es miembro de un colectivo. Y además, por nuestras historias, por las historias de nuestros sistemas educativos, además de ser miembro de un colectivo profesional, además, es alguien que el Estado dice que está habilitado para enseñar. Es alguien que el Estado pone al frente de las aulas y que el Estado dijo, este individuo, junto con otros individuos que forman parte de un colectivo docente, son los que van a masificar, democratizar el acceso al saber. A ese saber que además es un saber socialmente válido. Todo hacer pedagógico progresista, dijimos también, debe poner al niño en el centro. Y debe tratarlo como niño y mirarlo a la luz de las exigencias del tiempo en que se desarrolla esa niñez. Para las pedagogías progresistas, las escuelas son espacios donde se vitaliza lo público, donde se encuentra la comunidad. ¿Y cómo sucede este encuentro, esta vitalización de lo público? A partir de la activación política del pueblo, de la cultura popular. Una pedagogía progresista asume que la realidad es leída por los seres humanos desde que nacen y que la escuela es quien debe favorecer el pasaje de una lectura ingenua a una lectura crítica de la realidad. Es decir, que la escuela no puede ser neutral y la escuela tampoco puede escapar a su tiempo y a su contexto. La
La educación para una pedagogía progresista se vincula con el sentido humano más profundo, que es la acción sobre el mundo. Estar siendo. La educación problematiza el futuro. Las pedagogías progresistas asumen que somos proyectos y tenemos proyectos sobre el mundo. Una pedagogía progresista sin duda se preocupa por la forma que adquiere la educación, por la forma que adquiere la relación educativa. Una pedagogía progresista asume que los alumnos no son depósitos. En esa preocupación por la forma en que se asume la relación pedagógica, una pedagogía progresista piensa que el docente no es el dueño del saber y que los alumnos no son depositarios de ese saber. Y que en la forma de la educación se plasma el proyecto político que toda educación sustenta. Una pedagogía progresista, dijimos, se preocupa, promueve una autonomía del sujeto que preste atención a la autonomía de los otros. Y así completa la idea de autonomía. Y así refiere una pedagogía progresista a la idea de autonomía. Una autonomía preocupada por la autonomía de los otros. Asume que la educación es social, porque, y en este sentido, porque el sujeto tiene que referir sus modos de actuar al de los otros, adaptarse y dirigir la acción a un resultado común. Toda pedagogía progresista fomenta el pensamiento reflexivo, tanto para el docente como para los alumnos. La pedagogía progresista, toda pedagogía progresista, entiende que la experiencia es la fuente del conocimiento, no la experiencia solamente como actividad. También como actividad, pero no la experiencia porque me muevo y hago y subo, bajo, sino la experiencia, esa experiencia que hasta puede ser estar sentados juntos en una mesa pensando y debatiendo sobre un tema. Es la experiencia para las pedagogías progresistas la fuente del conocimiento, porque permite aplicar las capacidades que tenemos y que vamos desarrollando a situaciones nuevas. Esas situaciones nuevas son las situaciones de la experiencia. El proceso educativo es un proceso de reorganización, dijimos, reorganización, reconstrucción y transformación que surge de la experiencia y vuelve a la experiencia. El fin de toda educación progresista es construir sociedad y democracia, corrigiendo los privilegios y las privaciones injustas. Nuevamente, una educación progresista no puede ser neutral. La educación para las pedagogías progresistas no está solo, dijimos, al servicio de la individualidad, al servicio del desarrollo de la individualidad. Subrayo solo porque también está al servicio de la individualidad, pero no solo. Una pedagogía progresista piensa que le toca desarrollar la individualidad, pero pensar también y desarrollar la colectividad o el bien común. Toda pedagogía progresista, dijimos, si viene de las raíces de los movimientos progresistas, si asume esa raíz, se preocupa
por la intensidad del trabajo pedagógico. Piensa en un tiempo y en un espacio enriquecidos. Yo les propongo ahora que más o menos retengan un poco estas premisas de carácter filosófico, ético, político, para poder analizar algunos. Va a ser un análisis, vamos a barrer y vamos a hacer un análisis juntos, digamos, no riguroso como si estuviéramos en un equipo de investigación de la academia, porque tenemos este ratito. ¿Sí? Vamos a tratar de pensar juntos y que esto nos sirva como disparador para si alguien quiere investigar y seguir profundizando algo de esta mirada, se encuentre con la posibilidad y con la apertura que estos cuatro encuentros nos dan. Digo, no estamos haciendo juntos hoy un seminario de investigación que nos lleve a que lo hagamos en 2 años de trabajo. Digo, hicimos un rastreo, ustedes y yo, un rastreo muy general por la web. ¿Se acuerdan? Es la tarea que se llevaron, ¿sí? Por la web, para ver qué dicen de sí mismas las pedagogías que se llaman pedagogías Montessori hoy, cómo piensan a los niños, cómo piensan a los docentes, cómo piensan a sus escuelas. Entonces les traje unos fragmentitos, unas oraciones chiquititas que fui sacando de distintos lugares para que ustedes se los paso. Esperen que voy a dejar el micrófono porque no puedo las dos cosas juntas. ¿Puedo acá? Sí. Bueno. Vamos a ver qué... Terrible. Bueno, eso fue, los papelitos tienen que ver con como un fragmento de lo que yo fui encontrando. Ustedes deben haber encontrado también otras cosas y está bueno que las pongan en la charla y en el debate de hoy. La idea es poder pensar eso a la luz de lo que venimos viendo, a la luz de los tiempos y a la luz de las herencias de los movimientos progresistas en educación. ¿Qué encontramos en estas enunciaciones? Y bueno, está la palabra abierta, así que los que quieran empezar. ¿Otro micrófono que circule? Bien. Uno. Bien, por ahí al fondo pueden empezar. Mira, por ahí, porque el otro día empezamos por acá. O enfrente, pero por el fondo empecemos. Vamos. Bueno, hablamos de todo un poco. Bien. Y bueno, salieron así como varias cosas. El último que nos tocó, desarrollamos un proyecto educativo de calidad con enseñanza personalizada y adaptada a las necesidades actuales. Seleccionamos especialmente a los docentes de nuestra institución. Bien. Bueno, un poco hablábamos de esto de lo privado, lo privativo. Uh-huh. Como que no nos queda claro a cómo vino el método en sí a caer acá y si es para todos, ¿no? Uh-huh. Y si es una herramienta que todos podemos utilizar. Uh-huh. Y bueno, lo comparamos con cómo estamos, que también yo soy docente, acá había psicóloga social, y preocupados en esto, en cómo tener algo alternativo, porque así tal y cual estamos, tampoco funcionamos. Ajá. Transitamos. Vamos, y bueno, y esto de también buscar distintas... posibilidades de cambiar, de la transformación, pero bueno, no nos queda claro tampoco qué tomamos. Sobre ese fragmentito
hay varias cosas que les pregunto si algo surgió en otro grupo, ¿no? En principio es una enunciación de una... es un portal, es la presentación de una escuela Montessori de zona norte, de provincia de Buenos Aires, una escuela privada. Y ahí aparece, desarrollamos un proyecto educativo de calidad con enseñanza personalizada y adaptada a las necesidades actuales. ¿Cuáles son las necesidades actuales? No estaba ahí. Sí, ¿ustedes querían decir algo? Sí. Esto de las necesidades actuales, ¿de quién? ¿Quiénes? ¿No? Del niño, del contexto. De los empresarios. De los empresarios, como que, digamos, falta. De los padres. No alcanza con decir necesidades actuales como si fuera una. Bien. Y la otra cuestión que surgió, esto de que el énfasis estaba puesto en la selección. Sí. ¿No? Como lo que ofrece esa escuela es la idea de que hay una selección de los docentes. O sea, muy puesto en las características individuales de esos niños, ¿no? Educación personalizada. Sí. Y selección de los docentes, más que en un proyecto educativo o en una formación de los docentes, sino en el poder que se atribuyen los dueños de la escuela para seleccionar. Sí, ahí me parece que hay una palabra que es justo la que ustedes mencionan, que es la idea de selección. ¿Quiénes de aquí trabajan en escuelas públicas o en educación pública? Bien. Ustedes saben que es distinto la forma en que uno accede al trabajo en una escuela pública que en una escuela privada. ¿Sí? Las directoras de una escuela pública no pueden seleccionar a sus docentes. Al cargo se accede mediante un puntaje y justamente no queda en criterio de un director o de un grupo de directores de una escuela, sino que tiene que ver con una carrera profesional, con un cierto puntaje que determinada trayectoria formativa te va dando, y a partir de eso hay cargos a disposición y uno toma esos cargos, digamos. Y además esto viene de la época de... digamos, no solo, pero digamos, en la época del proceso, además, de esta manera... digamos, si no era por concurso, si no eran por concursos públicos, los directores también podían decidir quiénes, por cuestiones ideológicas, no iban a trabajar en unas escuelas, digamos, no iban a trabajar en las escuelas, ¿sí? Entonces acá aparece, y además aparece una idea de seleccionamos especialmente a los docentes de nuestra institución. Es una idea muy de mercado, es una idea, está muy mercantilizada la decisión de contar con unos maestros que sean maestros que pueden formarse y juntos llevar adelante una actividad pedagógica. ¿Vos querías decir algo? Dale. No, en todas las... ¿Se escucha? Yo sí. No me escucho, gracias. En todas las los papelitos y los estas frases que íbamos leyendo, encontramos un poco esta idea de la... queda clarísimo que es como la educación a la carta, uno elige los docentes como son, cómo querés que sean los chicos, más o menos parece como que uno compra como en el shopping. Y eso la verdad que da un poco de miedo, a mí, hablo por mí, me da un poco de miedo que la educación vaya hacia ese lugar. Y también me parece, siempre me termina haciendo ruido, porque siempre me parece a mí también que la educación debería ser pública. Que digamos que el Estado debería proveer lo que es el bien para la sociedad y que de ahí decidamos para todos, ¿no? Uh-huh. Y no mercantilizarlo como cada uno le guste. Uh-huh. Sin embargo, la impresión que nos dio en el grupo es que esto no solamente se ve en los colegios Montessori, bueno, claro, sino que se ve un poco en la mayoría de las escuelas privadas, y uno accede a cualquier portal y saliendo de la educación, en cualquier cosa, es como comprar algo, digamos. Sí. Excede, digamos, a Montessori y va sí. a todas las escuelas privadas. Este fragmento es un fragmento que muchas otras escuelas privadas que no son Montessori podrían compartir. Seleccionamos especialmente a nuestros docentes, ofrecemos un proyecto educativo de calidad, digo, perfectamente... Claro, tal cual, perfectamente este podría ser cualquier otro, ¿sí? En ese punto hay una enunciación de esta escuela que no se caracteriza por ser Montessori en esta enunciación, en este fragmento, ¿no? De la enunciación, sino que se suma a toda la onda de las escuelas privadas que ofrecen para... porque la escuela...
digamos, lo que estaría por detrás de este fragmento es: la escuela pública no es buena. Nosotros ofrecemos un proyecto educativo de calidad, los docentes no son buenos, nosotros seleccionamos especialmente a unos que estén bien capacitados. Digamos, por detrás de esta enunciación están en esas ideas. Entonces, por detrás de esta enunciación hay un desprecio a la escuela pública y a los docentes. ¿Sí? Dale. Yo quería decir que si bien toda la mayoría de las escuelas Montessori son privadas, algunas son privadas porque las familias y maestros se juntaron preocupados por esta problemática que estamos atravesando en la educación, y al ser una educación autogestiva, resulta ser cara porque tienen que comprar materiales, alquilar mobiliario, el edificio y demás, pagarle a los docentes. Uh-huh. Entonces, muchas veces es cara por esa razón, porque es autogestiva. Ajá. No solamente porque quieran hacer un negocio. Están los que quieren hacer negocio y están los que quieren hacer educación. Sí. Lo que pasa es que a veces justamente por esto, se entra en una cierta contradicción con una filosofía ético-política que, digamos, quizás esos grupos que autogestionan una escuela pensando en llevar adelante una pedagogía Montessori, en el punto, digamos, no sé si tiene solución, digo, pero es para pensar en términos políticos. En el punto donde se organizan como un grupo por fuera del Estado, porque están en disconformidad en cómo son los docentes y en cómo son las escuelas, en tanto y en cuanto se organizan por fuera del Estado, autogestionados y qué sé yo, ahí hay una cierta contradicción con la idea de este desarrollo comunitario y de las virtudes y conocimientos disponibles para todos. Porque para todos es, a ver, eso también es interesante. Todos son todos. Todos, no quiero usar una palabra que vamos a usar mañana, pero digo, todos es hasta el que me molesta. No es. No somos todos los que nos llevamos bien y más o menos decimos qué linda que es la escuela y qué linda que es la pedagogía y qué copado Montessori. Todos son todos. Y es un problemón. ¿Eh? Claro, pero si vos te autogestionás con otro y te apartás, menos. La palabra por el otro. Y el Estado no aporta. Ah, bueno, pero por eso. Pero entonces, sí, allá. Sí. ¿Cómo? Ahí, que a la vez hay un pedido de legitimidad hacia el Estado para que los títulos de los niños sean reconocidos, que sea la escolaridad reconocida. Entonces, también es como una contradicción. Pide la legitimidad del Estado para funcionar, pero sin entrar en el orden de lo público y lo común. Ajá. Pero además yo subrayo esta idea que el orden de lo público y de lo común tiene mucho de lo que me molesta. Tiene mucho, porque tiene mucho de la vecina que es un plomo y que no tiene nada que ver como yo estoy pensando la educación para mis hijos. Y tiene mucho de el padre facho que cría a sus hijos, no sé, con una disciplina autoritaria. Y tiene mucho de que me encuentro, digo, tiene mucho del encuentro con el distinto. Entonces ahí tenemos un gran problema. Porque si nos separamos todos los que pensamos parecido, y sí, está buenísimo, estamos haciendo una escuela linda. Por eso no estoy criticando esa escuela, porque seguramente es linda. Seguramente los maestros que justo no son los que me tocó por concurso y vino, y fue un plomo esta maestra, y no es esa, es una que especialmente cuidé, seleccioné, capacité, y vino a tratar y a estar con hijo y con los otros amiguitos de mis hijos que pensamos todos parecido. Ahí tenemos un problema. Perdón. Sí. Lo que estás diciendo esto de lo distinto. Uh-huh. Lo enriquecedor, lo que me molesta, lo plomo, lo que me enoja, lo que me pelea. Lo que digo es que si bien es todo distinto, tiene que haber algo que es igual a todos, que es poner la atención y que el objetivo sea el desarrollo del niño. Después pueden haber realidades diferentes en todo. Creo que si esta pedagogía se pudiera aplicar a lo distinto, teniendo como objetivo y que fuera todo igual el niño y su sano desarrollo, estaríamos todos de acuerdo. Desarrollo.
desarrollo del niño o la socialización. Ah, muy buenísimo. O, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la función de la escuela? Uh-huh. Muy buenísimo, porque ahí aparece otra tensión que quizás alguno lo encontró en algún papelito, ¿no? Aparece una tensión entre el desarrollo de la individualidad y el desarrollo de la sociedad. Ahí aparece una tensión también. Entonces, cuanto más me corro, cuanto más me voy de esos escenarios y de esos espacios, y sí, hay un grupito que va a crecer y desarrollarse divino. Ajá. ¿Qué otro papelito que podemos compartir? Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué surgió? Centramos la pedagogía en los materiales. ¿Quién lo leyó? ¿Alguien le tocó ese? ¿Llegó? Digo. Lo leo. ¿A quién le llegó ese? Ustedes lo pasaron, pero no comentaron tanto. Dice, centramos la pedagogía en los materiales. Son los que dan independencia, seguridad, autoestima, autocontrol a los niños. ¡Fa! ¡Qué poder de los materiales! Casi, casi, que no necesitamos ni docentes, ni padres, ni nada, ni presidente, nada. Claro, sí, sí, soy mala, ya sé, soy mala. Sí, pero digo, esta enunciación, dale, por así no hablo. Ajá. A ver. O sea, no es la totalidad de la pedagogía Montessori, eso no, es una característica de los materiales. No estamos diciendo que Montessori es solo eso. No es, yo insisto, porque si no, la discusión que vamos a tener termina siendo una discusión que no es la que queremos dar. No estamos criticando a la pedagogía Montessori, no estamos criticando a lo que dijo Montessori sobre cómo enriquecer los ambientes de enseñanza, cómo tener materiales que son materiales especializados para pensar en los niños, porque nadie miraba a los niños y los ponía en el centro, sino que en los niños eran adultos imperfectos e incompletos y que no había que darle mucha bola hasta que crezcan y empiecen a ser hombres de bien. No estamos analizando la pedagogía de Montessori, sino que estamos pensando en términos políticos, cómo se enuncian y en qué discursos se inscriben por el tipo de enunciación las escuelas Montessori. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si no vamos a terminar discutiendo, digo, y yo ya les dije, yo no soy una especialista en Montessori, vamos a terminar discutiendo algo que no es el caso. Lo que estamos pensando, ¿qué? Hay escuelas Montessori públicas, ¿sí? Sí, hay escuelas Montessori públicas. Sí, ahí también me parece que es interesante la enunciación. Ahí también es interesante la enunciación, porque cuando pensamos, cuando enunciamos, estamos diciendo, ¿hay escuelas Montessori? ¿Hay maestras Montessori? ¿Hay niños Montessori? Entonces, digo, las escuelas, incluso podría ser una escuela pública, pero su enunciación no es, esta es una escuela abierta a la comunidad, esta es una escuela Montessori. Entonces ya ahí hay una diferenciación. ¿Y con qué se está diferenciando? Con las otras escuelas. ¿Eh? No es cualquier pública, es una escuela pública. Bueno, entonces hagámonos cargo de esa enunciación política. Si yo tengo una intención de diferenciarme del resto del sistema público. Tienen que ver con la escuela pública en sí, claro, con los entonces, 200 años de siempre entonces, lo mismo. Pero entonces yo estoy asumiendo, porque yo no digo, esta es una escuela que que lleva adelante una pedagogía que respeta a los niños en sus intereses, que además intenta llevar adelante un proyecto educativo, qué sé yo, asumiendo que podría haber otras pedagogías también, sí,
que respeten a los niños, sí, que desarrollen un proyecto colectivo. Hay tanta necesidad de diferenciar, de diferenciarme, que entonces ahí aparece una, digamos, lo que se lee detrás de eso es, vos sos una escuela porque porque te llamás Montessori, llevas adelante una pedagogía distinta y mejor que el resto. No sé si mejor, por eso se llaman alternativas, porque son alternativas al modelo tradicional, no solo esta, sino la Waldorf, la Escuela Viva, la Escuela Libre y, sí, y otras. Sí, en eso comparten. Entonces, tienen muchas cosas en común entre ellas, sí. en esto de diferenciarse de la escuela tradicional con todo lo que trae hace mucho Estoy tiempo. Estoy de acuerdo. Entonces, es la idea, creo, que diferenciarse. Sí. Y fue creada a partir de esa idea de diferenciarse y hacer algo revolucionario. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que, así como dijimos, que la enunciación anterior compartía con cualquier otra escuela privada, ¿sí? Puede ser una escuela bilingüe, con cualquier otra escuela privada, esta enunciación comparte una diferenciación con las pedagogías Waldorf, con otras que se llaman pedagogías alternativas, que se diferencian de la escuela tradicional. ¿En qué se diferencian de la escuela tradicional? Ahí también es un debate. Porque ahí hay una diferenciación que asume que los que están, y vos lo dijiste recién, que los que están llevando adelante un proyecto revolucionario para la niñez, ponele, sí, vamos a... No, para nada despectivo, ¿eh? No, para nada despectivo. Lo que sí pongo en duda es que para pensar en un proyecto revolucionario en educación sea a partir de una diferenciación que además comparte una enunciación con los sectores privatistas en educación y que sea una enunciación que se asume revolucionaria. Digamos, ¿cómo se piensa? No, pero más allá del negocio. Si estamos pensando en una revolución, ¿cómo hacemos para pensar que la mayoría se quede afuera de esa revolución? Ah, bueno, por eso. Está bien, eso. Ahí podemos discutir un montón de cosas. Pero por eso, entonces ahí hay una enunciación. Yo no me quiero pelear con ustedes porque debe estar buenísimo lo que hacen. Pero no me quiero pelear con ustedes especialmente. Pero digo, ahí hay una enunciación que dice, nosotros, que somos poquitos, que somos menos. Espera, déjame terminar. Nosotros, que somos poquitos, que somos menos, estamos haciendo algo muy buenísimo y le vamos a explicar al resto, que son los más, lo bueno que estamos haciendo. Entonces, esa enunciación, bueno, estamos buscando, como, a ver, dándole vuelta y vuelta para pensar en términos políticos, para tratar de desnaturalizar un discurso. Bueno, ahí tenemos un problema político. De eso estamos hablando. Ahí tenemos un problema político, si cada cual busca al suyo. ¿Y por qué la única manera de no estar conforme con el modelo es pensando que cada uno busque lo suyo? Y bueno, qué sé yo, no tengo la clave de cómo hacer la revolución. ¿Viste? Pero claro. Pero parece que para el video. Ahí tengo otra enunciación. Pero esperen, vayamos avanzando y seguimos con los próximos que vienen porque vienen más. ¿Quién tuvo el papelito de fueron educados en el método Montessori? Los famosos. ¿Ustedes? ¿Qué dijeron de ese? Es Vox Populi. Dale, a ver allá atrás. Y después acá adelante, que fueron educados en el... Lo leo para los que no lo leyeron. Fueron educados en el método Montessori, fundadores de Amazon y de Google, los príncipes... Esto es un portal argentino, ¿eh?
No es, no lo encontré en el portal de Cataluña. Es un portal argentino. Fueron educados con el método Montessori, los fundadores de Amazon, de Google, los príncipes de Gales, Harry y William, Jacqueline Kennedy, Gabriel García Márquez, Melissa Gilbert, que es la de la familia Ingalls, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dale, ustedes. Bueno, nosotros lo que veíamos era como esto, digamos, que en su mayoría todo lo que viene de la mano de la educación alternativa en este último tiempo está totalmente tomado por el discurso del mercado, digamos, que es una pantalla que suena muy bonita, ¿no? Que es, bueno, que es querer ser como los famosos, como los reyes, como los príncipes. Y cómo se ha puesto al servicio del neoliberalismo, digamos, todas estas pedagogías que vienen vendidas en empaques divinos y salen muy costosas. Lo que nosotras discutíamos, porque hay una compa que es docente, ¿cuál es la manera de poder introducir eso en el para todos y para todas? Digamos, que sea verdaderamente algo del orden del bien común y no algo lo que, porque ahí seguramente si accedieron los príncipes, nosotras no podamos acceder. Digamos que hay una infinidad de motivos para argumentar por qué no vamos a poder acceder. Pero de qué manera podemos esa infinidad poder ponerla al servicio de todo, del bien común. Lo que me quedo pensando es en lo que decís, es como que el neoliberalismo hace tal y tal cosa. También el neoliberalismo nos atraviesa a nosotros y también nos va como afilando la mirada y los discursos y a veces terminamos asumiendo algunos discursos, digamos, no solo es que quizás no está buena la idea de que esta educación es para los príncipes Harry, qué sé yo, porque nosotros no podemos acceder, sino también porque habría que pensar si está buena una educación para príncipes. Claro, si es lo que queremos. ¿Sí? Y después había otra, en algo de lo que vos dijiste, no la tengo acá porque la tengo en otro lado, pero la de China, la que ganó, es divina esa. Es divina esa. Dale, ¿qué dice? Lee la voz en voz alta. Dice, me presenté a una beca para ir a una escuela Montessori. Quería ir a Barcelona, pero me mandaron a China. ¿No importó? No importó porque en la escuela Montessori me sentí como en casa. Nuestras escuelas son todas iguales y nos sentimos a gusto rápidamente. Pero están globalizadas. ¿Y qué vieron de esa? Manden el micrófono para acá adelante así. ¿Discutieron algo sobre esa? Me sentí como en casa, no me di cuenta que estaba en otro lugar. Es terrible esa enunciación. Es terrible encontrarse en una escuela donde uno se sienta, no importa el lugar donde está. No hay nada característico de ese lugar, de esa cultura, de... No hay contexto. La escuela está encerrada, es un laboratorio y son todas parecidas. Me sentí como en casa. Es terrible que en la escuela uno se sienta como en casa. Porque si la escuela no trae algo de lo extraño, de lo distinto, de lo que no es como en casa, es un problema político. Porque es la escuela la que marca la diferencia. Es la escuela la que nos dice, acá vas a aprender algo que es distinto de lo que aprendiste en casa. Porque si no, eduquémonos en casa. ¿Qué? Sí, claro. Es una escuela un tanto aislada. Repito, estamos extremando los argumentos porque obviamente que debe haber algo de diferente de la escuela Montessori en China que la de Cataluña y que la de un proyecto autogestivo en Santa Fe. Exacto, bueno. Si pensamos que no hay nada diferente ahí, quizás la profesora o la maestra esta... miró poco. Bueno, eso es lo que analizamos justamente nosotras. Sí. Comprendimos que me siento como en casa, es decir, es fácil de sentirse como en casa porque funciona, digamos, de la misma manera, pero no quiere decir que no haya cosas distintas.
en China de ver cosas de su cultura, como nosotros en Argentina a lo mejor implementamos, no sé, se me ocurre, una bandeja, por ejemplo, con el mate, etcétera. Pero la idea de sentirse como en casa es que sé cómo funciona esta escuela y ya, o sea, ese es el sentido, ¿me explico? Yo te entiendo, me interesa saber si... Yo te entiendo y lo comparto, porque seguramente miró poco esa profesora. Esa maestra, al enunciar eso, seguramente se perdió de un montón de cosas que también eran distintas. ¿Sí? Pero, a ver, lo que está diciendo ese fragmento es, está bueno, vuelvo, estoy forzando el argumento. Lo que está diciendo ese fragmento es, está bueno que en una escuela uno no se incomode y que uno esté a gusto y cómodo. Y hay que discutir si en la escuela uno no tiene que incomodarse. Si no hay algo de lo distinto y de lo extraño y de lo que nunca lo pensé así y lo tengo que pensar de otra manera que sucede en la escuela. ¿Sí? No te escucho nada. Sí. No te pongas nervioso. Yo conozco, fui al ámbito donde trabaja la chica en este ámbito de la escuela CEDIF. ¿Trabajás vos? Ah, sí. Bueno, que no es una escuela, es un espacio hermoso, la verdad la felicito. Y es un, digamos, una realidad y un contexto tremendo. Y hicieron unas cosas hermosas. Y yo lo rescato totalmente a eso. Pero después me iba al otro polo, la escuela de Fisherton, de Montessori. Y digo, ¿y en el medio? Y en el medio estábamos todos, pero casi todos. Y bueno, y ahí es donde me pongo a pensar en esto que hablaban las chicas. Hay que introducir algo de esto que dice Montessori, el respeto al otro. O sea, por eso, tal y cual así lo planteamos como la venta, no, eso claramente no. Pero digo... Hay que ser ecléptico y ver y tomar esto de lo bueno, porque ellas, digamos, yo me ponía a pensar, y sí, es verdad, es privativo, es para unos pocos, pero lo que hicieron ellas fue fantástico. Claro, por supuesto. En un contexto totalmente... Entonces, digo, estoy como... sí, está muy bien. Estoy peor de cuando vine. Alcanza con llamarnos escuela, alcanza con llamarnos docentes. Porque nos asumimos como docentes reflexivos que pensamos qué aportes de otros lugares nos pueden servir para pensar en esta práctica. Digo, alcanza con llamarnos docentes. Eso es lo que estamos diciendo en esa enunciación. A ver, cuando nosotros decimos, nosotros somos una escuela Montessori, ¿sí? Le estamos diciendo a unos papás que nosotros... No somos una escuela. Somos una escuela con determinadas características. Y ese papá, quizás, digo, ahí asumimos que hay unos papás que buscaron y se preocuparon por acceder a una pedagogía distinta, pero hay otro montón de papás que buscan una escuela. Con que le digan, nosotros somos una escuela que va a cuidar a su hijo, le va a dar las herramientas que necesita y los saberes socialmente significativos. Con unos docentes que van a pensar su práctica, van a estudiar y van a buscar en todos los aportes del mundo qué cosas están buenísimas para aplicar con sus hijos en este contexto y qué sé yo. Que van a pensar en el grupito, en desarrollar la individualidad, pero al mismo tiempo la colectividad. Digo... ¿Qué importa? Digamos, ¿por qué le tenemos que decir al papá somos Montessori? Si, digo, a un pedagogo, a un papá que buscó, y si justo y digo, somos Montessori para esto, y seremos, no sé, seremos rodriguistas para otras cosas. No estamos diciendo somos rodriguistas por Simón Rodríguez, ¿no? No estamos diciendo nosotros somos una escuela rodriguista. Sin embargo, asumimos los principios éticos políticos de Simón Rodríguez, cuando educamos todos nosotros, por lo que vimos de Simón Rodríguez, ¿sí? De cómo pensaba las escuelas, que las escuelas tenían que ser ámbitos cuidados, que no podía ser una peluquería una escuela, sino que tenía que ser un ámbito distinto que una peluquería, que los maestros tenían que estar formados, que los maestros tenían que inventar, que tenían que ser profesionales reflexivos. Sin embargo, no decimos nosotros somos rodriguistas. ¿Una escuela puede ser Montessori por completo y en todas sus cosas? Si dice soy Montessori, está
asumiendo a Montessori y negando todos los otros pedagogos que sirvieron para que una escuela sea escuela. Y eso es un posicionamiento político. Nos guste, no nos guste, querramos, asumamos. Y además eso se puede asumir como un posicionamiento político. Pero digo, si yo tengo que decir del espacio de las chicas, de este espacio que cuentan las chicas que es hermoso, este espacio tendría que poder decir, nosotros somos un espacio freiriano, porque claro que tienen a Freire ahí atrás. Somos un espacio freiriano, rodriguista, que discutimos con la educación sanmartiniana, sarmientina. ¿Sí? Y todo eso no lo decimos, decimos somos Montessori. Bueno, no importa. Bueno, somos alternativos, tal cual. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A lo que estamos forzando, pero forzando porque estamos tratando de desnaturalizar y estamos tratando de mirar con un poquito más de profundidad que tenga que ver con los discursos que circulan en el siglo XXI. Vamos a dos cuestiones más para cortar para el cafecito. La de centramos la pedagogía en los materiales ya lo vimos. Ay, tengo otra. El niño es una mente absorbente y con esa mente trabajamos. ¿Qué vieron ahí? ¿Eh? Es solo mente. Un niño no es una mente. Pero digo, ya sé, claro, usted, no, ya sé. Pero ¿saben qué? Exacta. Pero exactamente, este discurso, que el niño es una mente que absorbe, este discurso hace conjunto con los cerebros. Digo, está lleno de libros ahora de las neurociencias que en vez de una apelación a un sujeto, hacen una apelación a un cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desarrollar el cerebro humano? No cómo desarrollar al humano. Es un sujeto y es un humano, no es un cerebro, no es una mente. Claro que cuando Montessori dijo, el niño, porque esto es una frase textual de Montessori, cuando Montessori dijo, el niño es una mente absorbente, lo que estaba diciendo es que el niño puede aprender, no es un incompleto y un ser que no tiene posibilidades de aprender. Estaba diciendo, pongan al niño en el centro y van a ver cómo, con los estímulos necesarios, con una educación necesaria, ese niño va a absorber, va a agarrar todo lo que esa didáctica y esa pedagogía le va a ofrecer y va a aprender. Eso estaba diciendo. Ahora, cuando hoy decimos, porque la frase no dice solo el niño es una mente absorbente. Dice, el niño es una mente absorbente y con esas mentes trabajamos. Nada, para pensar, otra. Esperen que hay una que me acordé, ahora que estábamos hablando. María Montessori. Sí, María Montessori sí dice el niño es una mente absorbente. La frase textual es, dice el portal de otra escuela. Búsquenlo, yo traté de... Es mortal. Busquen, es el portal de una escuela, es textual. Yo traté de no poner exactamente qué escuela, qué directora y el portal de qué escuela, porque nada, por respeto. Sí. No, esperen, la frase de María Montessori termina que el niño es una mente absorbente. No sigue después. Sí, tal cual. No, pensé que ustedes me decían si era textual del portal. Del portal hoy, siglo XXI, esta frase es textual. El niño es una mente absorbente de María Montessori y continúa la frase y con esas mentes trabajamos. Claro, está. Bien. Los niños aprenden, no. Una más en relación a los niños, al individuo. ¿Alguna no? No la tengo acá. No sé si en esa.
A ver. De los colegios tradicionales, tranquilamente, un colegio Montessori pueden ir a una tradicional. ¡Ah, sí! Y puede ser perfectamente porque puede ser un autodidacta. Sí, buenísimo. ¿Dónde está esa? ¿Quién la tiene, la del autodidacta? Buenísimo. Dice... No hay nada que temer cuando los niños Montessori, niños Montessori ya me mató la categoría, niños Montessori. No hay nada que temer cuando los niños Montessori pasan a una escuela tradicional, pues tienen mayor disposición para aprender y si son bien guiados por los padres, pueden llegar a ser autodidactas. O sea que en realidad podés pasar de una escuela Montessori a una escuela... Es de Portal Jardín Montessori de México. De México. ¿Sí? Eso, traté de ubicar como provincia de Buenos Aires, algunos lugares para no descontextualizar tanto, pero también traté de no poner exactamente el nombre de la escuela para que podamos criticar tranquilos. Dale. A ver. Porque les comentaba a las chicas que me es muy difícil que la docente pueda llegar a acompañar esto. Ah, claro. Porque no comprende. No. Y yo estoy, a mí me encanta el claro. Lo que pasa es que después no puedo sostener la cuota de un colegio para que continúe. O por más que lo quiera hacer. Sí. No lo quiero hacer. Quiero que vaya a una escuela pública y me resulta sumamente interesante que se pueda abrir sí. Una escuela pública a estos niños. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, sí, dale. Justo. Sí, sí. Un montón de problemas que nos dan nosotros. Mm. Claro, pero no teníamos que poner las notas. Claro, pero no teníamos que estar haciendo todo lo mismo. Mm. O sea, sí. Tal cual, pero yo en tu relato dudo que las otras escuelas, las que no se asumen como pedagogías alternativas, no estén pensando esos problemas que tienen del presente. Y con los pibes, como vienen los pibes... ¿El de la nación? No. No, yo... Yo creo... A ver, esperen, yo les voy a decir al revés. El Ministerio de Educación está más cerca de pensar como una escuela Montessori de zona norte, ¿sí? Que como otra cosa, ¿sí? Y está pensando, ¿qué? Claro. Ajá, tal cual. Hay una preocupación por el método. Y qué barbaridad que con estos docentes que no van a aplicar los métodos que sabemos que necesitamos aplicar, entonces la educación no va a ir bien. Porque los docentes no van a aplicar el método. Sí. Por supuesto. Por supuesto, se olvidaron de los espacios que necesitamos tener, las escuelas en condiciones, qué sé yo. Se olvidaron del material didáctico, se olvidaron de los espacios para la
reflexión pedagógica en un colectivo de que se olvidaron de los sueldos, se olvidaron de un montón de cosas, sí, se olvidaron de un montón, de la capacitación, pero y del espacio, no solo de la capacitación, porque quizás capacitación ofrecen, pero esa capacitación es de corte individual, cada maestro va a su curso, no es que, digamos, cada maestro lleva adelante su capacitación, no es que además en su institución hay unos espacios pagados, digamos, porque digamos, no es, quédate dos horitas más. No, es, a mí me pagan por quedarme dos horas más en la escuela, en esa escuela me encuentro con otros docentes, discutimos para estos pibes que tenemos, estos chicos que tenemos en el aula, con estas condiciones que tenemos, cuáles serán los mejores modos de enseñar, qué problemas tuvimos hoy, cómo se nos ocurre avanzar, todo eso no está. Está quizás, yo creo que prontamente el ministerio va a comprar algunos juguetes Montessori, prontamente están en licitación, hay una licitación, ¿sí? Y prontamente, digo, yo trabajo en el nivel primario, ¿sí? Pero hay algo ahí de lo que se están. Yo ya estuve en el ministerio en dos encuentros de pedagogías Montessori, uno que vino un suizo y otro un catalán. Y son las conferencias y los espacios que se están generando adentro del Ministerio de Educación y hay una licitación para comprar algunos juguetes. No sé, chicas, ustedes me preguntan, no lo sé, no sé. Porque, por supuesto, siempre que sea material didáctico está buenísimo. Ahora, si la enunciación es, claro, si la enunciación es, yo les di materiales, ustedes tienen que aplicar un método y nada de eso sucede, entonces no sucede porque, porque es culpa de los maestros, es una enunciación política. Tenemos que, esperen, hagamos así, vamos a tomar un café. Ustedes siguen discutiendo con el cafecito en la mano y en 10 minutos, pero 10 minutos volvemos porque nos queda mucho. ¿Sí? Vamos. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, podemos seguir discutiendo y podemos seguir discutiendo. No es para obturar la discusión, sino para ir como... porque se nos va el encuentro, mañana seguimos un poco más, pero para ir pensando, entonces cerrando algunas líneas de crítica a las enunciaciones que en el siglo XXI se hacen respecto a las pedagogías Montessori y a otras pedagogías alternativas. Pero, bueno, justo nos metimos con Montessori. También me parece que está bueno decirlo. Acá hay un recorte, una enunciación, que es un poco personal y que además la comparto con otro colectivo de pedagogos, cientistas sociales, directores, funcionarios y trabajadores de la educación. Digamos, y como todo, es algo que podemos debatir y discutir. Es un posicionamiento que yo les vine a presentar, una mirada sobre las enunciaciones de las pedagogías alternativas en el siglo XXI. ¿Tá? Eso me parecía que estaba bueno pensarlo, porque si no corremos el riesgo de estar discutiendo sobre la verdad, ¿no? Y no estamos discutiendo sobre la verdad. No, es una mirada y una lectura sobre la realidad que está al servicio de un debate y ustedes van cada uno poniendo lo propio. Eso me parecía que estaba bueno. Bueno, entonces les decía, como algunas líneas de crítica que fuimos discutiendo hoy. Por un lado, la idea de la extrapolación directa de un modelo creado en otro contexto a cualquier contexto, ¿no? Eso era una línea de crítica. Por el otro lado, la idea de una infancia que se critica que antes se pensaba como homogénea, que ahora no es homogénea, entonces se piensa en la diversidad de esa infancia, pero se deja de pensar en la enunciación, no en los maestros que trabajan en las escuelas Montessori, se deja de pensar en la enunciación, o sea, se deja de enunciar
¿qué pasa en relación a lo común? Una concepción de los educadores, casi que los maestros son maestros de otro planeta, no son los maestros que tenemos. Son maestros de otro planeta, o otros maestros con tiempo, con disposición, con amorosidad que parece que tenemos pocos. Digamos, hay una concepción sobre los educadores que se diferencia de otros educadores. Asumiendo que los otros son los que están en las escuelas públicas o en la mayoría de las escuelas. Fuertemente la educación pensada como un método, como una técnica de aplicación que se puede aplicar acá, en la China, en Barcelona, en México, en el conurbano o en la escuela de Tigre de Zona Norte. La educación es una técnica, es de aplicación y es para todos los niños así y sigue unos pasos. Hay unos pasos a seguir. O sea que además, si hay unos pasos a seguir, hay un resultado a alcanzar. Y mañana, sobre todo, vamos a discutir bastante la idea de que la educación tiene que perseguir resultados. Que se tiene que proponer de antemano cuáles son los resultados que va a perseguir y tiene que hacer todo un trabajo metodológico para llegar a esos resultados. Justo hablábamos en el cafecito. Tenemos un problema los maestros porque estamos formados en nuestra formación, en la base de nuestra formación, está esa idea de que si encontramos el método adecuado, la forma adecuada y qué sé yo, podemos hacer del niño eso que queremos hacer. Y es complicado pensarlo así. Philippe Merrier, se las recomiendo y se las voy a pasar. Tiene un libro que quizás alguno lo leyó, es muy bello, se llama Frankenstein Educador. Y critica mucho esta omnipotencia de los docentes que pensamos cual el doctor que fabricaba su monstruo Frankenstein, que podemos modelar al sujeto de acuerdo a cómo lo pensamos de antemano y que además tenemos que seguir unos pasos para modelar en esa dirección. Y él dice, la educación es algo del orden de una quimera. Hay algo que pasa en el momento educativo, en el espacio en que se da la experiencia educativa, que no es tan posible de anticipar y de pensar de antemano. Y además el maestro no se tiene que pensar como un omnipotente que puede llevar adelante eso que ya tiene en la cabeza de antemano, sino que tiene que estar dispuesto con una actitud, volvemos, reflexiva, pensada sobre lo que va sucediendo, atenta a lo que va sucediendo, para alcanzar, podríamos decir, no sé si resultados, para llevar adelante, porque esa es otra, ¿no? Para llevar adelante algunos principios que se plasman en la relación pedagógica. Decíamos al principio, en esa forma en que adquiere la educación y la relación pedagógica, en la forma también, la forma es contenido, en la forma se plasma el posicionamiento ético-político. Entonces, dice Merrier, que hay algo de la educación que tiene que asumir que se juega en ese día a día, en esas formas que va adquiriendo la relación pedagógica, en ese pensar con el otro, y hay algo que es del orden de una quimera. Hay algo que sucede y que no podemos anticipar lo que va a suceder. Otra línea de crítica es la idea de que el niño se desarrolla de acuerdo a sus posibilidades. Y aparece mucho enunciado en estas escuelas esta idea de que el niño se desarrolla de acuerdo a sus posibilidades. Ahí hay una idea de que la naturaleza es la que va a marcar el techo. No hay una idea en relación a que el niño puede aprender
todo, que hay que encontrar las formas y hay que ver la situación, hay que ir buscando, hay que ir pensando en ese espacio, hay que ir probando, algunas cosas darán resultado, otras cosas no tanto, para potenciar todo lo que querramos que el niño aprenda. Entonces hay una idea de la naturaleza marcando un techo. Aparece, está atrás de esa frase. El niño se desarrolla de acuerdo a sus posibilidades. Entonces hay algunos niños que tienen unas posibilidades y otros otras. Hay otras pedagogías que se asumen como que cualquier niño puede aprender cualquier cosa siempre y cuando se encuentren las maneras de hacer que ese niño aprenda. ¿Y esas maneras cómo se encuentran? No se encuentran de antemano y no se encuentran solo en los libros. Porque en los libros también podemos encontrar algo de las maneras. Pero no está solo en los libros. Lo que está en los libros tendremos que ver, analizarlo, discutir con otros, probar, ver cómo lo hizo otra maestra, tener espacios de reflexión pedagógica que nos permitan ir probando. Porque la educación es un ensayo. No puede ser de otra manera. Lo del el método de obtención de resultados ya lo dije. Bueno. Visto estas liñitas de crítica, me voy a proponer para cerrar el día de hoy, mañana vamos a seguir, algunas reflexiones que tienen que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se inscriben en el sistema? Que creo que es la pregunta política de las pedagogías, que debiera ser la pregunta política de las pedagogías alternativas. ¿Cómo se inscriben en el siglo XXI las escuelas y las pedagogías en los debates públicos acerca de la infancia y el mundo contemporáneo? ¿Y saben qué? La reunión de padres que yo tengo en la escuela pública a la que va mi hija y en la cual casi, casi que miro la vida, pero muy distinta a cómo la miran la mayoría de los padres de la escuela donde va mi hija, que además me ganan en todas las discusiones. Al viaje de egresados, van al viaje de egresados que es de un estilo que no tiene nada que ver con el que a mí me gustaría y me ganaron las discusiones por amplia mayoría. No es que además, porque por ejemplo, a mi amiga también los papás le ganaron la discusión, pero no fue por amplia mayoría, entonces los chicos fueron a dos viajes de egresado. A un viaje de egresados progre, con campamento y con vida en la naturaleza, y en la otra mitad del grupo fue un viaje de egresados a Córdoba, con boliche, séptimo grado, ¿no? A Córdoba, con boliche, así. A mí, que no tuve la suerte, pero igual no hubiera apoyado esa opción de que se partan en dos viajes de egresados, no hubiera apoyado esa opción de ninguna manera, así ganara la que no me gusta, la que tiene recontra que ver con una idea comercial, que no tiene nada que ver con los vínculos entre los chicos, que casi los chicos ni se ven porque están todo el tiempo de un boliche a otro. Por ejemplo, son 8 días que se van de viaje de egresados, 5 días tienen fiesta en un boliche y ganó esa opción. Séptimo grado, ganó esa opción, pero por amplia mayoría. Esa reunión de padres, las reuniones de padres son debates públicos acerca de la infancia y el mundo contemporáneo. Las pierdo todas, me sería pero muchísimo más fácil que mi hija vaya a otra escuela donde comparta yo con los padres la idea sobre la niñez, sobre el mundo contemporáneo, sobre la educación. Sí, me sería realmente cómodo, me sería buenísimo, me sentiría tranquila. Estoy inquieta con que mi hija va a ir a ese viaje de egresados, muy inquieta. La mamá que va de acompañante es un desastre, no piensa como yo, es terrible. Y bueno, yo lo puse, pero no, esperen, porque si no vamos a hacer un debate si va a poner, da que el hijo sea víctima de uno. La verdad que es un debate que no. Lo que quiero decir es, la reunión de padres de la escuela pública del barrio, ¿sí? Es un espacio de debate público.
la reunión de padres, el acto escolar. Digo, no es que estamos... Cuando está esta frase ahí, lo que quiero decir es, no necesitamos, o quizás lo necesitamos, pero no solo un congreso pedagógico a nivel nacional para discutir lo que pensamos de las infancias y el mundo contemporáneo. Es vitalizar la escuela como espacio público, vitalizar las escuelas públicas y ahí asumir discusiones y debates que uno puede perder. Puede perder. Ahora, si pierdo y me retiro, bueno, es una decisión. Esa decisión no la vamos a discutir porque la verdad que es personal, no tiene nada que ver. Algunos pueden decidir, les juro que pensé 20 veces en cambiar a mi hija de escuela, porque pierdo todas las discusiones, yo y otra mamá, perdemos todas las discusiones, pensamos mucho, y bueno, qué sé yo, decidí que siga en esa escuela. Por eso, no estamos discutiendo si mi decisión u otra decisión fue apropiada o no. Estamos tratando de pensar cómo las pedagogías alternativas, quienes pensamos otras cosas para los chicos, para los maestros, para las escuelas, cómo inscribimos esos debates en los espacios públicos. Cómo hacemos que eso cobre debate público, cobre vida pública. Entonces, vuelvo. Ana Arendt, que les dije el otro día que íbamos a charlar un poquito sobre Ana Arendt. Vivir juntos significa esencialmente que existe un mundo de cosas entre aquellos que lo tienen en común. Hay algo que está en común. Como una mesa que se encuentra entre los que están sentados alrededor. El mundo pone en relación y separa a los hombres al mismo tiempo. Pone en relación y separa al mismo tiempo. Yo estoy en relación con esos papás, pero también hay algo que me separa de esos papás. Pero no me separo, justamente como mi hija va a esa escuela, no me separo de modo tal que yo no participe más de los debates con esos papás. Sigo sentándome a la mesa con esos papás y sigo discutiendo con esos papás. Digo, saquémoslo de vuelta, saquémoslo de mí y saquémoslo de cada uno de ustedes, porque en esta cada uno sabe qué puede, qué no puede, digamos, qué se banca, porque así como mi hija fue a esa escuela, después tiene otros espacios que son más privados. Digo, va a un taller de teatro que sale un montón de plata y que van muy poquitos, chicos, digamos, a ese, y son todos muy parecidos en el taller de teatro. Por eso, digo, quiero que tratemos de salir de ese lugar porque, bueno, y también de si uno se culpabiliza o no se culpabiliza. Cada cual sabe lo que puede, lo que no puede, lo que se banca, lo que no se banca y lo que mira a su hijo con cierta necesidad y con otra necesidad. Bueno, y también lo que el hijo de uno se banca, ¿no? Hay que ver. Bueno. Por todos lados veníamos diciendo, se proclama hoy en día que vivimos un periodo de crisis en educación. Y esto es lo que les decía, creo que la primera o la segunda clase. Esta idea de que vivimos en un periodo de crisis en educación, que las escuelas están hechas a percha, que las escuelas no tienen demasiado sentido, que tienen que cambiar, que tenemos que tener otras escuelas, otros maestros, otra pedagogía. Esta idea tan difundida, dice Merié, vuelvo con Merié, se los voy a mandar, en realidad tenemos que alegrarnos de que esta idea circule y que esta idea de que la educación está en crisis, que es una idea que circula, que es algo que está bueno. Porque dice, es propio de las sociedades democráticas que los sujetos, que los colectivos, piensen que tienen algo para decir en materia educativa. En las sociedades que no son democráticas, los sujetos no discuten sobre educación. Decide el monarca, decide un dictador, decide alguien que está, decide la iglesia, ¿sí? Decide el papa. Sobre para dónde tiene que ir la educación, cuáles son los contenidos, dónde se tienen que formar los maestros y cómo tienen que estar los chicos. En las sociedades democráticas, casi que discutimos todo. Discutimos todo, discutimos todos, y como discutimos todos, sentimos
que es difícil esto, que esto no tiene tanta no tiene una solución rápida y que es todo tan trabajoso. Pero dice Philippe Mérier, propone cambiar esta idea de decir hay que alegrarse, porque eso quiere decir que la sociedad está vibrante, que vibra en cuanto a su actitud democrática, que la sociedad se siente habilitada a discutir para dónde le parece que tiene que ir la educación. Y en ese punto me parece que es algo también de la propuesta que hace este espacio. Cuando la educación se piensa de manera tecnocrática, y ustedes me preguntaban hace un rato cómo se piensa en este momento la educación desde el Ministerio de Educación, hay algo del discurso tecnocrático que vuelve a ocupar los despachos del Ministerio de Educación de la Nación. Cuando la educación se piensa de manera tecnocrática, quiere decir que hay unos que saben para dónde tiene que ir la educación, saben porque estudiaron mucho, porque son sabios de la educación, porque leyeron muchos libros, y entonces esos son los que saben, y el resto se tiene que callar. Y además, esos que saben dicen que la educación tiene que pasar por estos pasos, hacer estas cosas con estos contenidos, y los maestros tienen que ser así. Esa es una idea tecnocrática de la educación. Es una idea poco democrática de la educación. Entonces digo, para retomar la pregunta de ustedes, porque me parece que si no contesto desde cosas muy, muy concretas, iba a decir menores, pero creo que no son menores, pero más concretas, y me parece que eso concreto hay que verlo más en cada uno de los niveles, de manera un poco más especializada. Pero sí les puedo decir que hay una lógica general tecnocrática que avanza cada vez más en las oficinas del Ministerio de Educación de la Nación. Y eso es un problema, porque es un retroceso para las discusiones democráticas. En las sociedades democráticas nadie es dueño de la razón, ni de la verdad, como decíamos hace un rato. Esta se construye por consensos, y esos consensos son consensos provisorios. Quiere decir que en las sociedades democráticas acordamos, y ese acuerdo dura hasta lo que dure el acuerdo. Hasta que volvamos a discutir y digamos, así no, pensémosla de otra manera. Y lo que sí me parece importante es que asumamos que estas cuestiones se están discutiendo en las escuelas. En algunas escuelas más que en otras. Y el corte no es solo escuelas privadas y escuelas públicas, porque también hay en un montón de escuelas privadas que se discute. La idea de, la idea del corte entre lo privado y lo público es otra discusión. No porque los profesionales de las escuelas privadas no estén pensando un montón de cosas. Cuando pensamos en estos acuerdos aparentes, estos acuerdos, al decir de Hannah Arendt, se consiguen porque estamos todos alrededor de la mesa discutiendo sobre la educación. La educación en las sociedades democráticas es lo que nos pone en relación a los unos con los otros. Da existencia al mundo común. Y por ello nos sentimos invitados a decir, yo quiero decir algo sobre la escuela, ¿sí? Porque justamente es la escuela la que va construyendo ese mundo común. La escuela está en el centro de la mesa y todos nosotros alrededor discutiendo sobre la escuela. Pero nuestras sociedades no son solo democráticas, sino que además, como vimos, como sabemos y como lo experimentamos, sobre todo en nuestras escuelas, han atravesado en los últimos 30 años por profundas transformaciones sociales, políticas y económicas. Hegemonizadas todas esas transformaciones por los discursos de corte neoliberal. Y esos discursos de corte neoliberal produjeron profundos y constantes cambios culturales que han trastocado los procesos educativos y la manera en que la sociedad piensa la escuela, sus docentes y los niños. Entonces, por eso también casi que pierdo todas las discusiones en la escuela.
Porque la escuela de mi hija no es la excepción. La escuela de mi hija es la mayoría de las escuelas, donde me encuentro con la mayoría de los padres, que están constituidos, subjetivados por los cambios culturales que llevó adelante el neoliberalismo en los últimos 40 años. Si la propuesta de este taller es pensar en clave política, la primera premisa que tiene que asumir y llevar adelante este taller es la desnaturalización de las cosas. Entonces tenemos que sospechar y desnaturalizar. Hay algo que este taller quiere promover en la reflexión de hoy y la de mañana y lo que vinimos haciendo, es la sospecha. Es que se incomoden un poco. ¿Sí? Y no sé si tengo la razón yo, la tiene alguna de ustedes, alguno de ustedes, u otros, o un poquito la tenemos cada uno. La idea es que nos incomodemos para pensar, y sobre todo para pensar que estamos subjetivados por el neoliberalismo. Entonces hay algo que nos parece natural. Cuando pensamos en los niños, en mi hijo, en mi alumno, en yo docente, hay algo ahí de la cultura neoliberal que nos dio una bofetada y nos posicionó en cómo nos pensamos como maestros. Entonces, incomodémonos un poquito, tratemos de pensar un poquito más. La escuela, decíamos, para retomar, es una invención histórica, ya lo vimos. ¿Sí? Las escuelas se inventaron fines del siglo XVIII, en el XIX, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, los sistemas educativos, con las escuelas. ¿Sí? Es una invención histórica. Si es una invención histórica, primero, una escuela puede ser reinventada. O sea, una escuela puede ser pensada de otra manera. ¿Quiénes, vuelvo, quiénes van a pensar cómo tienen que ser las escuelas de otra manera? Puede ser cualquiera. Lo que no puede ser es que lo piense con los que piensan como uno. Hay un programa en la tele que está buenísimo que dice ¿qué piensan los que no piensan como yo? Y me parece buenísimo el título. Con esos tengo que pensar. Porque si yo me junto con los que piensan como yo y me voy a un lugarcito, y sí, más o menos nos vamos a poner de acuerdo, va a haber matices. Pero si el debate es público, es que estoy pensando con cualquiera. Y con cualquiera es sobre todo con el que no piensa como yo, con el que me incomoda, con el que me obliga a ceder en mi posición. Yo creo que quizás algunos de los papás de la escuela de mi hija se pueden haber ido pensando a la casa algo distinto. No sirvió para el viaje de egresados, pero quizás las discusiones que tuvimos sirvieron, qué sé yo, quizás. Quizás no logramos un cambio en este viaje. Quizás si alguna mamá tiene un nene de otro grado, para el próximo viaje se anima a asociarse con otra mamá y pedir otro tipo de viaje. ¿Qué sé yo? La verdad que no lo podemos decir. No lo puedo decir. Pero ahí hay algo interesante de lo que pasó en un debate público. Donde nos juntamos con cualquiera. Y sobre todo con el que no piensa como yo. Entonces, la escuela puede ser reinventada. Puede desaparecer. Y eso lo tenemos que asumir. Yo no creo que las escuelas estén por desaparecer, pero pueden desaparecer. Nosotros tenemos que pensar si queremos que desaparezcan. Así la peor escuela del mundo. No voy a decir la de mi hija porque no es la peor escuela del mundo. Pero así fuera la peor escuela del mundo. ¿Está bueno que desaparezca? No sé. No es para dar la respuesta, es para pensarlo. Y les decía que hoy en día parece tomar fuerza, y esto es interesante y lo vamos a ver mucho mañana, un movimiento que se presenta desde una crítica a la escuela, una severa crítica a la escuela y con razones para criticar a la escuela, donde la escuela es culpable de todo mal. La escuela no es interesante, no es atractiva, no está a la altura de los tiempos que corren. Es disciplinante, no permite la libre expresión de los niños.
no les permite moverse y crecer en libertad. Y todo eso va tomando cada vez más fuerza en los discursos. Sin embargo, esta idea toma fuerza, pero no hay discursos que digan que la escuela es un obstáculo para la promoción de los derechos y de la igualdad. Entonces ahí tenemos una puertita que nos ayuda a pensar juntos. Porque sí, los que dicen que la escuela es culpable de todo mal, además dicen que la escuela no ayuda a garantizar derechos a todos y derechos todos. La escuela no ayuda a garantizar derechos y la escuela no promociona la igualdad. Si ese discurso cobrara esa fuerza, tendríamos un problema mayor que el que tenemos, porque no estaríamos juntos pensando en nuestras escuelas. Estamos juntos pensando en nuestras escuelas porque hay un movimiento de crítica muy fuerte a la escuela, pero también hay un movimiento que se sostiene en el tiempo y que dice que la escuela es el mejor lugar para nuestros chicos. Y la escuela es la institución que más hace por la promoción de los derechos y la igualdad. Entonces podemos arremangarnos y ponernos a pensar juntos. Y este debate que nos permite estar juntos y pensar juntos trae una vieja disputa en educación, que es si la educación es un derecho individual o es un derecho social. Para terminar hoy, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, tenemos 15 todavía. Para terminar hoy, que vamos a retomar mañana, hay una apelación a la libertad, a este derecho individual, que se combina en una cadena semántica de la siguiente manera. La libertad tiene que ver con el individuo, tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con el acceso a igualdad de oportunidades. Y en esta idea, la igualdad de oportunidades, hay una idea de competencia equitativa, es una sana competencia, la igualdad de oportunidades. Decía, se combina en una serie, en una cadena semántica, libertad, individuo, igualdad de oportunidades, méritos, los méritos pensados como logros de acuerdo al esfuerzo de cada uno. Y ahí un poco nos lleva para el camino de, bueno, exigiendo esta cadena semántica y encontrando esta cadena semántica en otras esferas que no son solo la educativa, nos lleva al camino de el libre juego del mercado y las iniciativas privadas. Las apelaciones a la libertad individual. Hay otras apelaciones en la escuela que tienen que ver con una apelación a la igualdad. Y se combina esta apelación a la igualdad en una cadena semántica donde igualdad, comunidad, justicia, pensada como igualdad de posiciones y no igualdad de oportunidades, igualdad de posiciones, igualar las posiciones para que todos partan desde el mismo lugar. Igualdad de posiciones pensada como una distribución más justa, una redistribución de los bienes culturales, no como igualdad de oportunidades sin pensar cómo están distribuidos en la sociedad los bienes culturales. Y entonces, pero todos tienen la misma igualdad de oportunidades. Sí, pero todos no parten del mismo lugar. Entonces digo, la idea de igualdad se combina en una cadena semántica con la idea de comunidad, justicia, igualdad de posiciones, redistribución de los bienes culturales, derechos pensados como un piso común de condiciones de vida y de acceso a la educación para todos. Derechos para todos, no privilegios. Derechos, no méritos.
derechos para todos. El que se lo merece y el que no se lo merece tiene derechos. Ese es el problema de los derechos. El problema, o lo bueno de los derechos, que los derechos son de todos. Entonces ahí también esta cadena semántica termina construyendo la vereda de una solidaridad, solidaridad comunitaria, solidaridad en esta idea de la sociedad, que está arbitrada, mediada por el Estado. Entonces, esa cadena semántica no hace juego con las posiciones privatistas en educación, sino que hace juego con los posicionamientos que ponen al Estado en el centro de estas discusiones. En nuestras democracias no parece ser tan clara una u otra opción. No es que están todos diciendo, no, mejor la igualdad, la solidaridad, los derechos. No, es un debate democrático. Si los derechos o el mérito. Si es para todos, así no lo merezcan, o es para algunos. Eso es un debate democrático. Nuestras sociedades están atravesadas por estos debates y estas discusiones. Lo que quiero decir, volviendo a qué piensan los que no piensan como yo. En ambos casos hay razones para pensar, no es que de un lado están los malos y de otro estamos los buenos. Los papás que van a la reunión de padres de la escuela de mi hija no son mala gente. Pero piensan un montón de cosas que están malísimas. Entonces digo, tienen razones, hay razones disponibles públicamente que están preocupadas por alcanzar mayores niveles de justicia, pensando, por ejemplo, en un camino más eficiente para alcanzar la justicia. Que de esta manera, la igualdad, los derechos, la solidaridad, promovemos que la gente no tenga ganas de salir a conquistar el mundo y esforzarse, y entonces eso termina siendo un camino de la no justicia. Hay razones, ¿las puedo compartir? No, claramente, pero hay razones. Hay razones que piensan también en el bien común de alguna manera. El problema es que uno de los dos combos semánticos viene hegemonizando los discursos sociales. Y perdemos por goleada los que vamos pensando otras cosas. Desde la teoría, uno de los órdenes semánticos dice que el hijo de una empleada doméstica, si se garantiza la igualdad de oportunidades, tendría las mismas posibilidades de acceder a un cargo ejecutivo que el hijo de las clases medias acomodadas. Y si fracasa en el intento, es porque algo del orden de lo individual sucedió. Porque hay un techo que le impuso la naturaleza. Pero socialmente garantizamos la igualdad de oportunidades. El techo está en el individuo. Bien sabemos, sobre todo los que estamos en educación, sobre todo porque tenemos una lectura de la realidad que no es ingenua, en palabras de Freire, porque aprendimos a leer de manera crítica la realidad, bien sabemos que eso no es cierto, que es mentira, que no sucede así, que no va a tener las mismas oportunidades, porque sus posiciones no son las mismas. Porque la sociedad no es una sociedad armoniosa y de iguales, donde si todos tienen acceso a lo mismo, van a llegar a lo mismo, salvo que haya un techo natural en sus posibilidades. Bien sabemos que en nuestras sociedades hay barreras infranqueables, barreras sociales de la desigualdad,
y que le es muy difícil al hijo de la empleada llegar a ocupar un cargo jerárquico, si es que a eso tenemos que aspirar, pero es otra discusión. Dice François Dubet, de quien traigo esta idea de la igualdad de oportunidades o la igualdad de posiciones, es un sociólogo francés que viene pensando el tema de la justicia y de cómo promover y garantizar la igualdad, dice que el modelo de la igualdad de las posiciones es el que atenúa las brechas y es necesario plasmarlo en programas, por ejemplo, de índole educativa, pues la escuela tiene un rol fundamental en la promoción de la justicia social y de la igualdad. Una escuela que interrumpe lo que se piensa como natural, que sale al cruce de las desigualdades sociales, que no es neutral. Ya dejé de leer a Dubet. Una escuela que sale al cruce de las desigualdades sociales, que no es neutral, construyendo la igualdad de las posiciones. Hoy vamos a dejar acá. ¿Mañana vienen todos? Perfecto, muy bien. Muy bien. Aunque nos peleamos hoy, vienen todos, ¿no? Bien, mañana vamos a profundizar un poquito por aquí. Vamos a hablar mucho de la igualdad y de las pedagogías de la igualdad. ¿Nos encontramos a qué hora mañana? A las 10. Gracias a todos, nos vemos mañana.